Hola, amigos, soy Ero39. Seguimos con nuestro curso sobre GIMP y vamos a ver hoy la herramienta de transformación Recortar. Aquí tengo GIMP preparado con una imagen ya abierta. Y vamos a ver qué nos dice el manual. Nos señala el icono. El icono en GIMP es este que tiene forma de cuchilla. Y también se puede acceder a él mediante herramientas, herramientas de transformación, recortar con el atajo de teclado mayúsculas C. Bueno, es muy fácil de utilizar. Bueno, con la herramienta de recorte seleccionada, pues hacemos una selección. Nos hace el efecto Passepartout que hemos comentado. Esto se puede modificar con los tiradores podemos eh, la selección la podemos modificar como queramos, horizontal verticalmente arriba abajo y simplemente haciendo doble clic o intro sobre la imagen nos hace el recorte. Es así de fácil. Que queremos hacer un recorte sobre la cara, pues recortamos. Es así de fácil, no tiene más historia. Que queremos mover la selección, pues desde el centro pinchamos con el clic izquierdo del ratón y movemos la selección hecha. La podemos mover y redimensionar. Eso es lo que explica. Y recortamos. Así de fácil. Vamos a seguir directamente. Eh, vamos a ver la primera opción. La primera opción que es solo la capa actual. En el caso de que tengamos varias capas, voy a abrir otra capa. Abrir como capa, voy a abrir otra imagen. A ver cuál sale, porque no veo la miniatura esta. Pues ahora tenemos dos capas. Si yo aquí hago un recorte, me afecta a las dos imágenes, como podéis ver. Me ha recortado tanto el cisne como la, la imagen de arriba. Voy a deshacer. Entonces, si voy a seleccionar la capa delantera, voy a pulsar la herramienta de recorte y voy a decirle que solo afecte a la capa actual. Y entonces hago el recorte en esta capa y solo me afecta a la capa de adelante, no me recorta el cisne. Es una opción muy fácil, ¿no? Esta para cuando tengamos varias capas, para recortar solo una capa que esté seleccionada. Permitir agrandar. Esto lo que hace es que nos recorta, vamos a elegir la capa de cisne. Vamos a ponerla adelante. Voy a borrar la capa porque no nos va a servir de nada eliminar la capa. Al hacer el recorte nos mantiene el lienzo. Ah, no, esto es que nos permite recordar. Recortar fuera del área. Eso es. Esta opción es para lo que vale. Así no podríamos recortar. Si nos salimos de. Vamos a deshacer. Control Z. Voy a ponerlo a menos tanto porcentaje. Si nos salimos del área de, del, de las capas, pues lo que hace el permitir agrandar es que nos, nos selecciona también el área que está fuera de del contorno. Cosa que si no está seleccionada así seleccionada, ¿veis? Nos recorta y nos nos aparece el lienzo porque está seleccionada a permitir agrandar. Esto para qué es? Para luego editar capa tamaño de la imagen, eso es. Bueno, más o menos hemos visto lo que es permitir agrandar, ¿no? Que nos permite escoger área exterior a las capas. Bueno, tenemos el cisne. Expandir desde el centro está muy bien porque lo que hace es, es que al seleccionar, no sé si lo veis bien, ya me ha he hecho el recorte. La. En vez de expandir desde el punto donde lo hacemos, nos expande radialmente. No sé si me explico. Este es el efecto. Nosotros tiramos y expande el área desde un punto central imaginario de, del área para hacer la selección. Luego tenemos relaciones de aspecto para la selección proporción de aspecto que está la proporción actual podemos elegir una proporción de anchura fija en la selección que puede ser de 100, nos deja solo hacer una proporción de 100 megapíxeles lo dejo de 100 para que se vea si tiro hacia la izquierda o hacia la derecha no me deja, me deja solo a lo ancho Podemos establecer un tamaño fijo en anchura. En este caso, los 100 megapíxeles me obliga a hacerlos en, en altura y en tamaño, que está por defecto 100%. Si ahora hago una, una selección, me la va a hacer de 100% píxeles. Esto, por supuesto, lo puedo aumentar. Luego tenemos, ya no tiene más opciones de proporción. La proporción por defecto ya la he cambiado. Ahora, ya, pues, si sí puedo hacer una selección normal. La proporción por defecto. Luego, podemos posicionar la proporción con unos manejadores que hay aquí. Podemos moverla desde aquí más detalladamente por píxeles y el tamaño también. Podemos reducirlo o aumentarlo tanto en horizontal como en vertical. Numeralmente, y ahora podemos también en la selección establecer guías. Bueno, como decía, también podemos establecer guías. En principio, la selección sale sin guías de recorte, pero le podemos poner unas guías medias. No sé si la veis bien. Guías medias, líneas medias, reglas de los tercios, divide en tres partes iguales cada, cada zona. Regla de los quintos, cinco partes iguales en la selección, si la movemos pues se mueve la las guías, selecciones aureas, que se llama, esta es una selección especial que hace una regla matemática. Intuitivamente, pues se entiende muy bien ¿no? y, y guías diagonales. Si nos interesa, por lo que sea, para hacer una, una selección de cualquier tipo, estas son las selecciones de guía. Y luego tenemos una opción que es encoger automáticamente que es que encoge la imagen según hacemos el recorte y ya no tenemos más opciones pues esto es todo así por encima de la herramienta de recorte de transformación ya no tiene más opciones el, 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 la utilidad más, más normal que tiene pues es para ajustar el tamaño de las imágenes, pues aquí por ejemplo nos sobra agua, queremos ajustar el cisne, pues lo recortamos, lo podemos ampliar si queremos y ya está. Pues nada más por este vídeo, un saludo y hasta el próximo capítulo, que seguiremos con las herramientas de transformación.